Bien, amigas, estamos en nuestra sección de la nostalgia y voy a tener mucho gusto en presentar a ustedes a las cantantes que esta noche están con nosotros. Está Rosario Valverde, Doralis Cuervo y Maru Zapata. Un aplauso para nuestras grandes cantantes y van a demostrar, y va usted a ver cómo son extraordinarias. Vamos a comenzar nuestra nostalgia y perdón, nos hemos retrasado un poquito. Y van a interpretarnos un popurrí de ese gran compositor jalapeño, que pocas veces se interpreta en realidad y nosotros nos vamos a preocupar porque sus canciones tan excepcionalmente sencillas, tan delicadas, tan llenas de poesía, junto con la orquesta de los hermanos Delgado que hoy nos acompañan aquí en el piano está don Luisito Martínez. Muchas gracias, Luis, muchas gracias Pepe González y todos ellos, gracias. Tres hermosísimas y bellas melodías de Claudio Estrada, Contigo, Todavía no me muero y Albricias. Adelante, por favor. Que te quiera, porque te estoy adorando y solo vivo pensando en tu amor a mi manera. Todo lo que había soñado son tus divinas caricias. Tuve que
pagar albricias por ser tan afortunada. Toda la felicidad la he encontrado yo en tu ser. Ahora sé lo que es querer sin mentiras ni maldad. No me pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando en tu amor que es primavera. Yo me acuerdo muchísimo de Claudio Estrada porque era típico de nuestra región, veracruzano, siempre, siempre bromista, siempre dado a platicar y a la bohemia, desde luego, era un bohemio recalcitrante y venía muchas veces por acá, siempre tenía dichos muy... Y sus canciones son muy bellas, merece que no lo olvidemos y merece desde luego que lo recordemos y siempre que podamos en nuestros programas lo vamos a recordar. Le vamos a dar a usted nuestros teléfonos por nuestra queridísima Paloma, que aquí está ya muy puesta para dar a ustedes los teléfonos. Y la señorita Paloma, con esa diligencia que le caracteriza, está ya puesta aquí sin distraerse de nada y muy atenta a lo que pasa en el programa. ¿Cómo le va, Paloma? Hola, ¿de dónde viene? A ver, por llamadas. Le estaba yo diciendo cuando usted no estaba, estaba por allá platicando, que iba a dar el teléfono. Adelante. Claro que sí, es el 840-7090 y el 01800-2255-222. Una persona cuyo nombre no quiero decir, me indica que debo hacer cantar al señor Luis Martínez. Luisito, te has guardado. Para la próxima, ensayamos, mi querido Luis. No se me escapan. Tengo méritos que acreditan que conozco la materia. Había un pianista excepcionalmente conocido, buen pianista, no agraviando a los aquí presentes, y que se llamaba Chalo Cervera, director de orquesta, pianista. Un día, entre esto y que el otro, hablando de una cosa y que el otro, como dice el fondo de una mesa de cantina, 3 alegres o 10 alegres bohemios, y en esa andábamos. Cuando se puso a cantar, obviamente con su voz ronca, no desafinado y evidentemente no atravesado, ni mucho menos, lo hacía con toda la propiedad del mundo, pero sin voz se ahogaba, así. Pero cantaba de una manera, digo, de aquí 8 días, y se hizo cantante, bueno, además de sus méritos como músico, tanto así que hicimos un disco que un día se los voy a traer por ahí. Quedan discos de él, de esos discos de grandotes de 33, en paz descanse Chalo Cervera, que era pianista y luego en el programa se volvió cantante. Bueno, pues ya dice Cristina Salinas que cantas. Lo felicito, bueno, muchas gracias. La semana pasada lo esperamos, también muchas gracias. De Tuxpan, Veracruz, y el contador público Parra de Veracruz felicita a las hermanas Delgado, que no solo cantan bonito, sino que además hacen una comida excelente. Ya dijimos que les vamos a regalar. ¿Llegaron peticiones para los libros o tengo que decirlo otra vez? Tengo que decirlo otra vez. No hay peticiones para los libros, ni siquiera... No se sabe, no hay comunicación. Les dije al principio del programa, pero como no llamó nadie, pues no me dan las esas. Ándale, ándale, muchacho. Les dije que les iba a regalar un libro, pero por lo visto no lo quisieron. Pues ya, pues los voy. Ah, no, sí. ¿Cómo perdón, no? Ese pesimismo que me agobia. No, sí hubo llamadas, aquí están las llamadas para el libro. Aquí las dejamos y luego vamos a decirles qué les vamos a regalar. Adelante, mis queridísimas amigas, ya que están ahí. Ahora un popurrí, ya no de Claudio Estrada, sino de Agustín Lara. Mujer, hermosísima canción, fundamental de Agustín Lara. Noche de ronda y piensa en mí. Adelante, señoras, por favor. Mujer,
fascina en tu mirar. Mujer, alabastrina, tienes vibración de sonatina. Altivo porte de la majestad, sabes de los filtros que hay en el amor, tienes el hechizo de la liviandad, la divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mí. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde estás? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se fue. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.
cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve. Bueno, muy bien. Bueno, dice aquí Actopan Hidalgo. Actopan Hidalgo, fíjense qué bien que nos oigamos en Actopan Hidalgo. Bueno, a todos los invitados y a los cantantes, mucho gusto. Es don Hugo Chávez y familia de Actopan Hidalgo. Usted se llama igual que una persona que conozco en Venezuela. Bueno, Hugo Chávez, claro. Bueno. De una vez hacemos la rifa, sí, porque después, si eres tan amable, dale vuelta. A ver, que no tengas nada en la mano. A ver, no vayas a jugarle el diputado de aquí. Dale vuelta. ¿Eh? ¿Por qué hubo un diputado? ¿Supiste? No supiste. ¿Qué es lo que dice el diputado? ¿Qué diputado fue? No, bueno, X. A ver, dígame, X, no me acuerdo el nombre, además no tiene mucha importancia. Pero un diputado estaba ahí y que en qué estas y las otras sacó unos votos, así como esto. Aquí que yo llevara unos, digo, a ver, voy a ver. Y las metió la hora. Bueno. Ahí está, ya están revueltas. A ver, esta ya está revuelta. Saca 13. Una más. 13, por favor. 13. Esta métela hasta donde. Ahí. 13, a ver. Pero con toda la rapidez del mundo que te caracteriza, como una chica ágil. Llena de vitalidad y de rapidez. ¿Cuántas llevas? 10. No, pues no vas contando. Sí, cuenta bien. Ahí están. A ver, aquí llevo 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 12. Y este ya se quedó. Y 13. Y 13. Ahí está. Ahora de aquí saca 3, por favor. Pero de veras 3 de una manera aleatoria, lo cual quiere decir como tú quieras. Así como quieras. 3. 3. 1. 2. Y 3. Ahí está. Esos 3. Pero ahora préstame una pluma. Son para el libro, este hermosísimo libro de la música. Que no se vaya a hacer que haga yo trampa. Que venga el señor representante de la Secretaría de Gobernación. ¿No está? ¿No vino? No vino. Bueno, pues ni modo. Entonces van a tener que creerme a la de ni modo. Ejea tu hermoso libro junto a ti. Y yo digo que este es para esos 3 libros de música bellísimos. Me lo van a agradecer, ¿eh? Bueno, a mí no, al gobierno que los hizo, ¿verdad? Katia Paola Basurto Soler, de Coatepec. Mira nomás el librito ese que se va a usted llevar, doña Paula. Eso es como para dejarlo ahí en la casa, para los nietos, para todo el mundo. Música. Música. Después, Balbina Moguel Galindo, de Jalapa. Esto es música, ¿eh? Música. Y después, Raúl Gordillo Martínez, de Jalapa. De Jalapa. Música.
estas tres personas van a llevarse estos tres libros. Entonces, no, pero esto aquí, ábrelo y aquí le ponemos los tres, ¿eh? Ahora, 10, ¿dónde están las otras llamadas? No les has cambiado. No. Estos ya nada más les va a tocar mi libro, la revista de Veracruz, ¿no la trajeron? La revista Ver Veracruz, bueno, esa también, y la crónica del gobierno, espero que todavía haya, y el léxico Creo en Ti, que es el libro de un servidor de ustedes, pues se lo regalo, pues ya ni modo, pues pero les va a tocar un pomito de miel y un regalo de los de la miel, entonces eso ya arregla toda la situación. María Nicolasa González. María Nicolasa González, entonces aquí le pongo léxico. Y luego el otro es Isabel Orozco, Jalapa. Ah, pasen por favor a la casa de Juárez 126, esquina Betancur, a la Casa Vieja. Esto es léxico. Ya dije Isabel Orozco, muchas gracias. Profesor Mariano Gutiérrez Reyes, léxico. Y ya está. Profesor Mariano Gutiérrez Reyes. Antonio Vázquez Valencia de Orizaba, ahí le va a tocar miel, pero entonces usted manda o a ver cómo lo hacemos cuando venga a Jalapa, se la guardamos. Eso se llama léxico. Bueno, si no, le mandamos los productos de belleza, un producto de belleza o dos que hay ahí. Alfredo Montiel Durán de Jalapa, léxico. Y entonces esto es Juárez 126. Virginia Flores de Coatepec, le toca cuando venga a Jalapa, también se lo damos. Isauro Vázquez de Orizaba, le mandamos el libro, Bueno, Isauro Vázquez de Orizaba. Berenice Tapia González, de aquí de Jalapa, entonces este libro. ¿Y qué más le toca? Graciela Garay Aguirre, el libro de Córdoba, se lo mandamos. Y Sebastián Reyes García de Zempoala, le mandamos el libro. Luego a ver si me dicen qué les pareció, porque a uno le gusta saber. Puede decir, oiga, pues no, a mí me han dicho muchas viejitas, es usted un desgraciado, quién sabe qué. Y bueno, pues ni modo, ¿esto qué es? Llamadas. Llamadas. Entonces aquí están los 10 para el libro, claro. Léxico. Es chafa el libro, vaya, no tiene editorial. Yo lo hice con un cuate de Martín Martínez y entonces ya quedó. Entonces el programa le gusta a Ofelia Herrera, tiene 83 años, ahí vamos, señora, ahí vamos, ahí le llevamos, somos de la época. Señora Palacios Herrera de Orizaba, gracias. José Emilio González Hamilton, que está muy bien que hablen bien de Claudio Estrada. Serafín Ortega, lo extrañamos la semana pasada, Serafín Ortega, Jalapa, muchas gracias, Serafín. Teresa, ¿qué? Zacarías Jiménez. Miguel Ángel Delgado, te saludan de Jalapa. María Eugenia Hernández Méndez de Rinconada, Veracruz. María Eugenia, prima, sí, yo creo que somos primos, ¿no? ¿O qué? Pues, sí, somos, debemos ser primos. Felicito el programa, te agradezco mucho. Saludos afectuosos a toda la raza, voy a decir. No, a toda la familia, pues. Sí, es que nosotros somos de por allá. Mi mamá era ¿cómo se llama el pueblito de Paseo de Ovejas, era la abuela, de Rinconada para acá, ¿cómo se llama? Cerro Gordo. Y luego un hermano de ella vivió en Rinconada, y es toda la familia, por eso somos primos. Bueno, entonces ingeniero José Félix López de Teciutlán, Veracruz. Isabel Hernández, muchas gracias, muy amable. Saludos, si es un programa visto en Orizaba. Ah, qué bueno que en Orizaba. José Ruiz Ochoa, de ahí mismo de Orizaba. Alfonso Antiveros, de Jalapa, Veracruz. Dice, ¿dónde los venden? Pues ahí estaba el letrero de los de la miel, pues todo, es que se trata de que consumamos más miel, de que consumamos tomates, de que consumamos productos de aquí y no tratemos de comprar todo lo extranjero. Pues sí, pues sencillos y todo. Bueno, Manuel López Vergara de Folo, ¿qué dice? Tolome, Veracruz, claro. Alfonso Antiveros, ya lo dije. Señora, ¿es qué? Estelita Barradas de Jalapa. ¿De qué mueblería es la esta? Muebles Gofler. ¿Son muebles Gofler? Gofler. Ahorita les doy la dirección.
Lo que puedo hacer, deshidratar el tomate con un método sencillo. Sé que se deshidrata el tomate. La tecnología la pueden conseguir en el mercado Ocelot. Pues esos del mercado Ocelot, les dije que vinieran y no han venido. Edgar Álvarez Sandoval, Gloria Gómez García. Felicitaciones a Citlali. Ah, le voy a decir a Citlali, toca maravilloso. Ahora, si tocar algo que conocemos sería magnífico, ¿verdad? También, familia Izaguirre de Jico. Y a Doralis, la felicitan a Doralis, fíjate. Mira, ingeniero Magdaleno Rivera Arano, muchas gracias, de Jalapa. Adelante, por favor, son tan amables, un minuto. Cantantes, obviamente con don Jorge, que nuestros corazones están en Chiapas, en Puebla, en muchos estados de la República y muy, muy en especial este día en Quintana Roo, en Campeche, en toda esa zona en que nuestros hermanos están sufriendo. Nuestro canto, nuestro corazón en especial para ellos, con todo nuestro amor y la alegría de nosotros hasta allá. Sin saber que existías, te deseaba. Antes de conocerte, te adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. El día en que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos dije, son mi destino, y esos brazos morenos son mi dogal. Yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la loca y apasionada fuente de tu vida. Que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca, pero a pesar de todo yo te quiero. Boca.
golondrina para llevarte mis dulces trinos bajo el alféizar de tu ventana. Quisiera ser el rayito de sol que alumbra tu blanca paz por tu ventana. Quisiera ser una fuente límpida y clara que acariciara tu hermoso cuerpo de rosa y nácar. Y quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para tus divinas manos poder besar. Y quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para tus divinas manos poder besar. Gracias. Vamos a continuar con una hermosísima. Estamos dedicando nuestro programa a viejos compositores de nuestras regiones, por ejemplo, Barcelata, un compositor veracruzano también que no tiene mucho, que no se le toca ya prácticamente, que se ha olvidado y que tiene algo de lo que los modernos jóvenes actuales llamarían un hit. Es decir, en Europa el vals María Elena fue hace unos años, ya hace bastantes, gracias niña, fue un éxito internacional, reconocidísimo, ¿verdad? Rafael Delgado de Hueytamalco, Puebla. Ya ven, qué bueno que nos llamen de Puebla, ¿no? Y que sí, y les ayuda sus comentarios. Bueno, les saluda, aparte de que los ilustra y los... y los agrada en los comentarios, muy amable, muchas gracias. Federico Hernández Andrade, ¿en dónde puedo comprar el libro de su servidor? No creo que vale mucho la pena. Ya está agotado. Ahí en, ¿cómo se llama? En Betancur, no, Juárez y Betancur, se llama Juárez 126. Ahí yo voy a dejar algunos para que se los vendan. ¿En cuánto lo ponemos tú? Pues no sé. Algo simbólico, ¿verdad? Bueno, sí, sí, sí. Unos 2,000 pesos. No. No sé, ay, lo que deseen. Evangelina López de Jalapa desea felicitar al programa y qué bueno que aquí ande. Gracias. Eva Bukovas de Coatzacoalcos, medicina homeopática para la reuma. ¿Qué dice aquí? A las 6C, desea que se alivie. A ver, señoritas. ¿Y eso qué es? Para que yo la reuma. ¿Pero qué será, reuma o será edad o algo así que, por ejemplo, ya no tenga? No te rías, ¿eh? No te rías. No. Bueno, pues bueno, lo voy a ver, ¿verdad? Familia, muchas gracias, desde luego. Rosario, ¿cómo dice? No les entiendo, no les estoy entendiendo, ¿eh? Ahora que terminen almuerzo, me escriben clarito, porque no les entiendo. Familia Rosaín será. Sí, Contreras, sí. Tengo que decir bien los nombres, si no las personas no vuelven a llamar. De Ciudad Cerdán, Puebla. Muchas gracias, señora. Bueno, hoy no me toca cantar porque ya canta puro profesional. Solicito la melodía de Marta para la señora Delfina Sánchez, ¿eh? Es que sí. No traemos las partituras, ya ver ustedes que mis músicos leen en la partitura todo el tiempo, por eso queda todo dar. Señor Enrique Rojano Nieto, de Jalapa, muchas gracias. Rubén Delgado Castillo, felicita con mucho amor a su papá. ¿Cuánto me das por esta llamada? ¿Cuánto me das por esta llamada? Bueno. Felicito con mucho amor, ay, la inocente niña, fíjate, con mucho amor a mi papá Antonio Delgado.
Bravo por la niña del papá que lo quiere mucho. Rubén Delgado Castillo, el inocente niño que quiere a su papá. Bueno, Rafael Delgado, ya dije este de Rafael Delgado, es otro Rafael Delgado, ese es de Tamalco, así es. Tiene que escribir bien, no voy a hacer que no sea. No, sí está bien. Bueno, está bien, está bien. Tú, porque está bien, tú ni estabas allí. María Elena, si eres amable, de ese gran compositor, Lorenzo Barcelata, su vals inmortal, María Elena. Adelante. Aquí está ahora Doralice Cuervo, que nos interpreta esa hermosísima canción de Pedro Flores, que fue un éxito de las hermanas Landín y que se llama Amor Perdido. Adelante, por favor. Como dicen, es cierto que vives dichoso sin mí. Vive dichoso, quizá otros brazos te den la ternura que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más que en la apuesta yo puse y perdí. Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte. Y pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es
suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo. No es necesario que cuando tú pases me digas adiós. No estoy herida. Y por mi madre es que no te aborrezco, ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer, que viva el amor. Ahora soy libre, tengo a quien me quiera. Que viva el amor. Muchas gracias. Bueno, debo decirle a ustedes, no, nos quedan 2 minutos, por favor, señora, si eres tan amable, rápidamente te vas para allá para interpretar, como tú sola sabes hacerlo, esta hermosa canción que se llama Soberbia. Y debemos decirle a ustedes los muebles, y debemos decirle a ustedes a Petro, y en esto lo vencí. Yo vivo en tu pensamiento, ¿quién me lo puede negar? Lo digo porque lo siento, y si lo siento es verdad, tu amor será siempre mío. ¿Quién me lo puede quitar? Ni un ángel sobre la tierra, ni un genio bajo del mar. Es inútil que tú trates de encontrar otro querer. De tu amor estoy segura y eso me hace envanecer. Soberbia de que me adores sin poderlo remediar, que me ruegues, que me implores y verte a mis pies llorar. Es inútil que tú trates de encontrar otro querer. De tu amor estoy segura y eso me hace envanecer. Soberbia de que me adoré sin poderlo remediar, que me ruegues, que me implores y verte a mis pies llorar, y verte a mis pies llorar. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Muebles Gofer, calidad indiscutible en muebles, en Araucarias 41, teléfono 813-5545, está abierto mañana de 10 a 3. Detalles, flores y regalos, Ana María Bordonev, Murillo Vidal 710-818-4463, Vetro Diseño, Arte a Trasluz, arquitecto Enrique Delgado, Sempoala 34, en los fraccionamientos Los Ángeles 817-7397, y a nuestros amigos del Hotel Jalapa 818-2222, con más de 15 habitaciones, 200 confortables habitaciones, la mansión, música en vivo en el lobby, en fin, el Hotel Jalapa, donde usted ya sabe. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Qué nos falta, mi querida Paloma? Unas llamadas. Hoy Paulina Rossi Flores de Poza Rica, fíjate qué lejos de aquí. Marilena Monjaraz de Jalapa. Eloína Tenorio de Palacios, felicita el programa, gracias. María Elena de San Andrés Tuzla,
Me fiesta allá. De 15 años. Dice que bailaron el vals de María Elena. Un aplauso para la niña de la fiesta de 15 años. María Elena. Ingeniero Gordillo, muy bien. Y su esposa, gracias. Isabel y Yolis, amigos de OSA. Adoraliz. Félix López Vázquez, hijo de Ciudad Veracruz, y es Puebla. Cierto, es Puebla. Jorge Arreguín Serrano. Saludos a don Matías Aldaña y familia. Eloísa Tenorio de Palacios, muchas gracias, de Veracruz. Y Marilena Manjarres de Jalapa, ya dije. Mucho gusto, Paloma. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.